El Congreso de la República difundió esta tarde un video que registra el momento en el que el periodista de Perú 21, David Bexelman, es agredido por la ex parlamentaria Nancy Obregón. Horas más tarde, Obregón reconoció haber agredido al fotógrafo. Sin embargo, dijo que reaccionó ante una provocación de Bexelman. El magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, votó a favor de la no procedencia de la demanda que buscaba que se prescriban los delitos del ex propietario de Panamericana Televisión, Ernesto Schutz Landazuri. De esta forma, la acusación penal contra Schutz sigue en pie. Se invertirán $60,000 para cambiar la matriz energética de Gamarra de monofásica a trifásica. Como parte de la estrategia de intervención multisectorial Me Pongo Gamarra, que lanzó hoy el presidente Ollanta Humala. Con esta iniciativa se ahorrarán hasta el 50% la energía que consume el emporio. Quina Malpartida respondió hoy a Quique Pérez, quien sugirió que la campeona mundial no había tenido rivales difíciles, por lo que la boxeadora respondió a la prensa que Pérez formaba parte de una supuesta mafia relacionada al boxeo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró este lunes que va mejorando del cáncer que le fue detectado a finales de febrero. Me voy sintiendo cada día mejor y estamos asumiendo esto, quizá no ya como un caballo, sino como un búfalo, para continuar la senda de la recuperación, dijo el mandatario venezolano. Julian Assange, fundador de Wikileaks, entrevistó al presidente ecuatoriano Rafael Correa para su programa El Mundo del Mañana el pasado 17 de abril. Assange preguntó a Correa sobre la posición de Ecuador frente a los Estados Unidos, y este respondió: mucha amistad, mucho cariño, pero en un marco de mutuo respeto y soberanía. Un legislador republicano que el lunes comparó a los inmigrantes con perros de caza suscitó hoy el energético rechazo de los legisladores hispanos del Congreso y del Partido Demócrata, que exigieron a los republicanos una condena a este tipo de retórica. A comienzos de julio de este año, en los 3 aeropuertos de Nueva York, se podrán ver hologramas computarizados que brindarán atención a los visitantes, proporcionando a los clientes información básica y automatizada. Este sería un intento de la Autoridad Aeroportuaria Norteamericana para mejorar el servicio de atención en temporadas altas de verano. Los fotógrafos Erlend y Harberg se alzaron sobre los 3.000 metros de altura para mostrar los extremos paisajes de Islandia, país de gran actividad volcánica y geológica, localizado en el extremo noreste de Europa. La idea fue mostrar un ángulo de Islandia que los turistas no ven normalmente. Estudios realizados en la Universidad Estatal de Nueva York señalaron que el semen actúa como una droga psicoactiva en el cuerpo de las mujeres. Los resultados mostraron que las mujeres que tenían relaciones sexuales y nunca usaban condones tenían menos síntomas depresivos que aquellas que los usaban a veces o siempre.